mí un líder comunitario es aquella persona que busca lo mejor para su comunidad. Ser líder comunitario para mí es trabajar unidos en comunidad con toda la gente, trabajar proyectos buenos para un futuro mejor de nuestros hijos. Bueno, el encuentro es el primer encuentro de líderes comunitarios que viene organizando Techo Perú. Es una actividad que lo que busca promover son los liderazgos comunitarios, que ya los tenemos, digamos, en el día a día, en el domingo que vamos al asentamiento, pero los vemos de una manera mucho más cercana cuando los juntamos y reunimos a muchas personas de diferentes orígenes a contar experiencias, a narrar vivencias, a un poco armar la historia de lo que fue que llevaran a tomar la decisión de ser líderes comunitarios, ¿no? Y hoy estoy aquí aprendiendo nuevas cosas de muchos líderes. Es importante, es una experiencia en mi vida que jamás voy a olvidar yo. Las características que debe tener un líder comunitario, creo que nunca debe perder su identidad, ser auténtico. Creo la sencillez, ser humano, ser sensible. Eso creo que todo líder debe mantenerlo para ser un gran líder. Yo me motivé de ser una lideresa, porque soy lideresa, por las circunstancias de la vida. Los aprendizajes que me llevo de este encuentro es la unión y ver el conflicto que puede haber en otras bases y que cómo lo desarrolla para poder yo emplearlo en mi comunidad y en las comunidades aledañas. Me motiva también a poder ayudar a gente de mi asentamiento, ¿no? Así como yo también en un momento he recibido ayuda, he recibido apoyo, ¿no? De gente pues, que me han conocido, ¿no? Yo me siento muy bien ser este líder y me motiva a mí ser líder para así salir adelante en mi comunidad, para que haya mejora en mi pueblo, para los niños que están naciendo recién tengan un porvenir mejor, para que ya no haya tanta pobreza, para que salgan adelante, para que ellos se superen, para que vean lo que han hecho sus padres en adelante, motivarlos a crecer. El evento de hoy es muy importante para nosotros, para los líderes, porque yo participo por primera vez y me siento contento y ganar la experiencia de cada líder, porque estamos comentándonos, estamos juntándonos, estamos preguntando qué papeles han hecho para tal sitio, para qué, ¿no? Y así estamos participando. Ese espacio de formación tiene dos efectos por ahí, ¿no? Tiene un efecto, en primer lugar, transformador, porque son personas que de alguna u otra manera tienen ya capacidades comunitarias desarrolladas en su comunidad. Lo que pretende el techo es por ahí tratar de fomentarlas, empoderarlas, apoyarlas, concientizarlas, ¿no? Y segundo lugar, un efecto multiplicador, porque son líderes de 20 comunidades, son líderes de 5 distritos, de diferentes distritos de Lima. Y la idea es que empoderándolos, formándolos o trabajando con ellos, cambiándolos o dándoles una experiencia, ese efecto podría llegar a todas esas comunidades. Entonces, si alguna comunidad vive 100, 200 o 300 familias, nosotros trabajando con 20 líderes, nuestro impacto podría ser muchísimo más grande. Este encuentro en realidad es el primero de muchos. De hecho, Techo Perú va a organizar muchos encuentros a futuro.
y son espacios integrales de aprendizaje que de hecho tenemos que aprovechar. Nosotros estamos seguros que esto va a ser como una plataforma que va a impulsar que muchos más líderes comunitarios aparezcan en las comunidades con las que trabajamos y de hecho vamos a seguir trabajando con muchas más comunidades encontrando esos liderazgos que quieren potenciarse.